Hola amigos, qué alegría que estamos juntos otra vez en esta segunda temporada de este programa Cristonautas. En esta oportunidad vamos a centrarnos un poco más en el Nuevo Testamento. Y como siempre, tengo la gran alegría de presentar a nuestro querido amigo el Padre Hernán Pereda. Padre Hernán, muchísimas gracias por acompañarnos en su agenda tan apretada. Mucho más soy yo el que me alegro y te agradezco esta invitación para guiar este programa sobre el Evangelio. Sobre el Evangelio, Padre, vamos a hablar especialmente, ya mm. que en la sesión anterior estuvimos en toda la Biblia, hoy nos vamos a centrar más que nada mm. en el Nuevo Testamento. Sí, en efecto. Bueno, lo que quisiera al mismo tiempo es, en esta, como has dicho, segunda temporada, saludar a todos aquellos que nos han... Estado siguiendo de una u otra manera a través de este programa fascinante de cristonautas. También la gente que nos sigue en FECOM, en el, la visión bíblica, el trabajo por hacer conocer el conjunto de la Biblia y siempre el corazón de todo el Evangelio. Y este programa no uh -huh. podría haberse dado si no es por toda la retroalimentación que tenemos de toda esta gente que nos ha escrito. A nosotros, y muchas gracias por hacerlo. Y sin más, yo voy a empezar haciéndole una pregunta al padre Hernán. Sí. Yo recuerdo en las clases que usted nos daba, había una frase que era como lapidaria, que un texto fuera de contexto es un pretexto. ¿Por qué, padre? Esto es importantísimo. Nunca leamos un texto bíblico aislado. ¿Aislado de qué? Aislado de la revelación. Porque todo lo que nos transmite la Biblia es la revelación. Y la revelación tiene un origen, que es un pueblo creyente. ¿De dónde surgió el texto? Pero si surgió de una comunidad creyente, significa que el contexto de donde salió es esa comunidad creyente. Es, Lo que llamamos habitualmente la tradición que compuso el texto. Es decir, si nosotros no entendemos el contexto del texto, posiblemente se nos escapen algunos elementos. Peor que eso, podríamos llegar a tergiversar o a manipular la palabra de Dios. Por eso nunca tomemos un texto aislado aislado de lo que el Señor nos quiere decir y el conjunto de la revelación es la Biblia toda entera. De ahí la importancia de lo que estamos diciendo. Eh, padre, esto, esto no lo teníamos pensado, pero mucha gente se levanta en la mañana, abre la Biblia y dice, a ver qué me dice el Señor hoy en este texto bíblico. ¿Eso está bien? Bueno, si lo hace en base al contexto que se supone que conoce, se supone que la lectura la hará mentalmente teniendo en cuenta todo ese contexto. Pero si lo toma aisladamente y dice estrictamente lo que solo está dicho en esa palabra, puede llegar a cometer un grave error. No solamente el error de la interpretación, sino también de la acción. Sí. Eh, eh, en el pueblo de Israel era muy común que se contaran las historias. Inclusive yo recuerdo que en alguna de las clases que usted empezaba decía, es muy importante que se decía, nuestros padres nos contaron. Sí. Y había un salmo, yo recuerdo que usted nos recordaba. Bueno, yo diría que este programa, que es inicial, Quisiera precisamente presentar esto que acabas de decir. A mí me toca aquí, yo debería presentarme con una larga barba, como hubiera sido en la tradición, pero no quiero hacer teatro, por eso no me he dejado la larga barba. Pero sí, soy ya un septuagenario avanzado y me toca hacer lo que llamaban los hebreos las tertulias de las tiendas de Jacob. Y aquí se trata entonces de contar las cosas. Y esto lo digo enseguida. A mí me gusta afirmar que la Biblia no se enseña, la Biblia se cuenta. Bueno, se pueden enseñar cosas de la Biblia, por supuesto, no forcemos lo que quiero decir, pero fundamentalmente la Biblia hay que contarla. Y, y yo me uh -huh. atrevería, padre, a decir, y los quisiera invitar a ustedes que están en casa, a que participen con nosotros de esta tertulia. Tertulia es un conversatorio, tertulia es cuando el padre de la familia reunía a su gran grupo, a su gran clan, para contar las historias de la Biblia, y que eso es lo que estamos pidiéndole al padre Hernán Preda. Y acompáñennos familiarmente en casa en esta tertulia, que yo, escuchándolos a ustedes, Estoy haciéndoles preguntas al padre Hernán. ¿Podríamos comenzar con este texto que usted nos dice del Salmo? ¿Qué Salmo es, padre? Es el Salmo 78 o 77 que nos habla justamente de lo que estamos haciendo aquí. Y en ese sentido, yo diría, leer un Salmo nos hace acordar que la palabra de Dios no es algo, es alguien. Perdón. Alguien que nos habla. Perdón, padre, pero eh, esto me saca de contexto. Una palabra no es algo. ¿Por qué es alguien? Bueno, hablamos de la palabra de Dios, naturalmente. Hay muchas palabras que son algo suelto que anda por ahí. Pero cuando tomamos la palabra bíblica, es alguien presente, alguien que nos habla, más aún. Diremos, hablando de Jesucristo, que Él es la palabra. Y Jesucristo estuvo siempre presente en la Biblia, desde la primera página hasta la última. Aun cuando leamos un salmo como este, podríamos decir que también está presente nuestro Señor Jesucristo. Claro. Por antonomasia y por, digamos así, lo fundamental es eso. Ahora, yo diría, esto no se puede leer sin emoción. Porque no solamente aquí recordamos lo que se decía, sino lo que se está diciendo. Es decir, que además de decir que esta palabra es alguien, es alguien presente. Yo los invito entonces, amigos, a que prestemos atención no solamente a lo que se dijo en el Salmo, sino a lo que se está diciendo. Y escuchemos ahora al Padre Hernán que nos recita parte de este Salmo 78. Lo que hemos oído y aprendido, lo que nos contaron nuestros padres, no queremos ocultarlo a nuestros hijos. Lo narraremos a la próxima generación. Son las glorias del Señor y su poder, las maravillas que Él realizó. El Señor dio una norma a Jacob y ordenó a nuestros padres enseñar estas cosas a sus hijos. Así las aprenderán las generaciones futuras y los hijos que nacerán después y podrán contarlas a sus propios hijos para que pongan su confianza en Dios. Padre, muchas gracias por recordarnos y quisiera hacer a énfasis recordar es volver a poner en el corazón, pero eh, yo quiero invitar a nuestra audiencia que está detrás de la televisión a recordar también, sí. nuestros padres nos contaron para que nosotros contemos a las generaciones que vienen. Hoy sí. estamos en una crisis de generaciones. Sí. Eh, mucha gente postmoderna, vamos a decir así, eh, por ponerle un nombre eh, antropológico y filosófico, eh, no quiere saber nada con la historia. ¿Qué le decimos también a esos papás que no, no se preocupan de la fe de sus hijos? Permíteme que empiece por decir una cosa importante. ¿Se acordarán de ese, esa ocasión en que Jesús habló en la sinagoga de su pueblo y cuando terminó de leer el texto, que era el de Isaías, Dijo, eso se cumple en este momento. Lo que acabamos de leer aquí, se cumple en este momento. Y más aún, cuando la Biblia se lee, no solamente como en una ocasión así, en una tertulia, sino cuando se lee en la liturgia, como enseña el misal romano, Decimos, esto lo leemos en el hoy cultual de Dios, el permanente presente de Dios. Por eso es que vuelvo sobre la idea de que la palabra es alguien presente, que está aquí con nosotros en este momento, y ahí es donde estamos haciendo oración, con el solo hecho de estar leyendo eso. A ti que te gusta enseñar a hacer la lección divina. Esto que estoy diciendo te invito a que no dejes de transmitirlo nunca. La palabra de Dios es alguien presente. ¿Comprende las dos palabras? Alguien que está presente. Que está presente. El, el, el problema a veces es que nosotros, Padre, vivimos en un tiempo histórico que hablamos de pasado, algo que pasó y no se vuelve a repetir, mm. el presente y algo futuro que todavía no sabemos a dónde va a ir a parar. Entonces, el tema histórico muchas veces no es tan comprendido. No, y justamente Dios no tiene ni ayer ni mañana. Para Dios todo es hoy, todo es ya, ahora. Hasta tal punto que a mí me gusta decir que cuando participamos de la Eucaristía, que hablamos también de esta realidad, cuando San Pedro nos abra las puertas del cielo, nos daremos cuenta que eso ya lo hemos estado viviendo. El reino de Dios ya está en medio de ustedes. Y aquí es donde todavía quisiera volver, si me permites, sobre el contexto que es el conjunto de la Biblia y también quisiera volver sobre otros contextos, que es el contexto histórico. Lo que estoy diciendo trata de ponernos en ese presente. Ese presente de, de lo que llamaríamos nosotros como seres humanos que somos el ayer histórico, ya lo hablaremos cuando veamos la vida de Jesús, que el ambiente en el que vivía fue determinante para entenderlo. Pero también en el contexto actual. Hoy en día la palabra me está hablando y del mismo modo como te decía, esto se está cumpliendo ahora. Agrego, y esto se tiene que cumplir también ahora, para poder cumplir con el misterio de Dios. Y aquí me uno a lo que me acababas de decir. ¿Qué es lo que me decías sobre lo que pasa en el mundo en que vivimos? Eh, lo que está sucediendo hoy en día es que nos desentendemos de la historia. Eh, por ejemplo, eh, yo he estado los otros días con una curiosidad sobre mis ancestros. Entonces. Ya. Como argentino, sabe que nosotros venimos de distintos lugares del mundo y es interesante conocer los ancestros. Pero muchas veces nos quedamos que la fe es un concepto que pasa como concepto, pero que nosotros no venimos arrastrando una historia ni somos parte de esta historia. ¿Nosotros somos parte de la historia de la salvación o ya se acabó la historia, padre? No. No, no, estamos en ella, más aún. Yo diría que eh, no solamente estamos, sino que estamos o somos invitados a sernos protagonistas de esta historia. Eso uno lo es siempre necesariamente, pero se entiende que un protagonismo significa es alguien que tira del carro para llevar adelante la historia en su verdadero sentido. Está luchando para que la historia de la salvación sea realmente salvadora. Podríamos uh -huh. decir, eh, Padre, que este salmo lo podemos actualizar como si fuera el hoy presente de Dios cuando lo oramos, lo vivimos y obviamente eh, cuando lo transmitimos a las nuevas generaciones. Bueno, aquí estás diciendo algo que yo quisiera que quede grabado para todos los que nos oigan. Nuestros programas serán todos ellos orantes. Porque estamos hablando de la palabra de Dios y como hemos dicho que es presente y que es alguien, todo lo que digamos aquí es oración. Porque esto de hacer del encuentro con Dios un encuentro con la palabra es algo vital y al mismo tiempo antiquísimo. Desde los inicios mismos de la revelación, los hebreos se reunían para las tertulias. Estas tertulias, lo que estoy haciendo contigo ahora, pero se supone que detrás de, de las cámaras de televisión o detrás de los televisores hay una comunidad que estamos viviendo esta tertulia. Estamos contando lo que nuestros padres nos contaron, que hemos de transmitir a los hijos para que ellos a su vez lo transmitan a los demás. Y así vivamos las maravillas de Dios que hay que descubrirlas. Porque no hagamos de la historia actual una historia de malas noticias como suele ocurrir habitualmente. Porque lo maravilloso de Dios es mucho mayor que las cosas lamentables que también ocurren. Padre, el Salmo también puede ser buena noticia aunque no esté en el Evangelio, aunque no esté en el Nuevo Testamento. ¿Es buena noticia? Todo es buena noticia, aun cuando entendemos el Evangelium como la buena noticia por excelencia. Y hacia eso nos vamos dirigiendo en estos mismos programas, como para que entendamos lo que realmente queremos decir y hacia dónde nos orientamos. Padre, yo escuché eh, alguna vez y si recuerdo el sentido de la historia. ¿Por qué es tan importante tener un sentido de la historia? Bueno, aquí volvemos a algo que decías hace un momento cuando hacías referencia a nuestros ancestros. Sí. ¿El sentido de la historia qué es? Es el sentido de la vida de cada uno de nosotros unidos. Pero no solamente unidos los 6.000 o 7.000 millones que vivimos hoy en día, sino las generaciones que nos han precedido y las que nos sucederán. Es decir, todo tiene sentido si nosotros lo descubrimos y si se lo damos, porque depende de nosotros dar sentido a las cosas. Bueno, tú sabes muy bien... Que hay una tendencia, llamamos el existencialismo craso, de un buen señor Sartre, que decía que el sentido de la vida es vivirla sin sentido. Eso es un, una afirmación, digamos así, inaceptable, porque si la vida no tiene ningún sentido, ¿qué estamos haciendo? Y esto pretende dar sentido a nuestra existencia más aún. Según un gran psiquiatra, Víctor Frankl, la enfermedad de nuestra época es no dar sentido a las cosas. En ese libro famoso, El hombre en búsqueda del sentido. Ahora, hablando de este sentido, el cardenal Oscar Rodríguez de Tegucigalpa, Honduras, decía una vez a los jóvenes que la Biblia era como el GPS de nuestra vida. Y los que algún día, ahora eh, que estamos acostumbrados a viajar en el auto y tenemos que ir y nos equivocamos, ¿qué dice el GPS? Recalculando. ¿Podríamos decir que leer la Biblia en oración, en esta actitud orante, nos hace recalcular para reorientar este sentido de nuestra vida? Te voy a decir una cosa que me llama la atención. A veces el GPS me hace pensar en Dios. Porque lo curioso es que cuando uno se equivoca no se enoja. Eso es cierto. Sino que nos dice una nueva palabra. Recalcula, a veces lo dice, a veces no lo dice, recalcula como diciendo cerrado el camino. Pero yo te voy a indicar por dónde ir. Y ahí es donde hay algo hermoso, esta expresión que acabas de decir de que es el GPS de Dios, la Escritura, me encanta, no la conocía. Quizá la voy a poder utilizar. Invito a todos los que eh, ven esto que entiendan que aquí tenemos el GPS por excelencia. Sí. Esto nos va a hablar de la historia, Padre. Sí. Qué tan importante es recordar nuestra historia. Y podríamos decir que la Biblia es como cuando la familia se reúne a ver el álbum de fotos. De que teníamos de nuestros abuelos, de los viajes, de los matrimonios. ¿Podríamos hablar de que cuando hablamos también del pueblo de Israel y del pueblo de Jesús, estamos hablando de nuestra historia como un álbum de fotografía? Claro, claro. En realidad, en este primer programa de esta nueva temporada, eh, estamos en este momento como anunciando lo que vamos a hacer. Y. En ese sentido, nos vamos a orientar enseguida, siguiendo los programas ya hechos, hacia el Evangelio. Y también aquí yo los invito a todos a que tengan la Biblia en mano. Más aún, es una buena tradición que en las casas de familia, que es una iglesia doméstica, donde no se puede tener el Santísimo Sacramento como se está en las iglesias, por lo menos se tenga el texto de la Biblia, porque es presencia de Dios. Y en ese sentido nosotros estamos en ese camino, llevándonos, dejándonos llevar, guiar por la palabra de Dios, que es nuestra historia. La palabra de Dios, que es nuestra historia, como pasado, releyendo el pasado, nosotros podemos reorientarnos hacia el futuro. Sí. ¿Sería esa la, la idea? Leer la historia no para conocer de historia, no para conocer de fecha, no para conocer de otras cosas, sino para saber hacia dónde nos orientamos. Sí, sí. Bueno, pues en ese sentido, conocerás muy bien y pienso que todos conocerán el dicho antiguo que dice que la historia es la maestra de la vida. Y está acuñado ciertamente ya en Cicerón, pero Cicerón lo presenta como algo ya conocido. No es él el autor, es el recordador de que la historia es maestra de la vida. Y por lo tanto nosotros con mucha mayor razón, cuando hablamos no de cualquier historia, sino de una historia salvadora, lo que decías antes, una historia con sentido, es por excelencia lo que nosotros tenemos que vivir. Y así es como orientándonos a partir de aquí, podemos estar construyendo el mundo y tratemos de que estos programas ayuden para todos a que les dé sentido a la vida. Padre, ¿y usted cree que en esta segunda temporada podremos abarcar todo lo que queremos abarcar? No. Ciertamente que no. ¿Quién podría decir las cosas de Dios si dicen algunos que no nos bastará la eternidad? ¿Qué podemos hacer en estos pocos programas? Pues eso sí, acercarnos un poco más, sobre todo a la figura del Salvador, Jesucristo, el Señor. Yo quisiera recordarles a nuestros queridos oyentes y televidentes que esta segunda temporada está orientada a que nosotros tengamos más argumentos para encontrarnos con la persona de Jesús, el Cristo, el Señor. Porque Jesús es la única palabra o la máxima palabra que el Padre anuncia y revela para salvarnos a nosotros. Esto será un encuentro con Jesús y queremos darles a ustedes ideas, profundidad para que este encuentro sea más, más productivo. Es nuestro deseo. Sí. Es nuestro deseo. Padre, eh, la historia como maestra de la vida, quedémonos en esta idea fundamental de Cicerón, un filósofo antiguo, que nos ayuda a revisar, ¿qué le diríamos a la gente que estamos leyendo cosas que pasaron ahora? Vamos a centrarnos en el Antiguo Testamento, digamos, dos mil años atrás. ¿Vale la pena? ¿Vale la pena recordar esto? Bueno, yo suelo presentarme como un fanático del Antiguo Testamento. Digo enseguida, soy mucho más fanático del nuevo, por si acaso. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que el Antiguo Testamento es capital. Y por eso una pequeña referencia haremos en el próximo programa para conectarnos y a saber de dónde proviene la importancia de la historia de la ley y los profetas y los salmos, como decía en algún caso Jesús, que no utilizaba el término Antiguo Testamento, utilizaba la ley y los profetas, porque allí está contenido el mensaje anunciador del momento fundamental de la salvación. Queridos amigos, eh, gracias por acompañarnos en este primer programa que hemos querido que sea una introducción a todo lo que vamos a conversar sobre este tema de la historia de la salvación, sabiendo que no es una historia escrita y que nos aprendemos de memoria, es una historia que resume mi historia. Como decía un amigo, no sé si tú te acuerdas, Padre, cuando yo leo la Biblia, la Biblia me lee a mí, no soy yo sí, el que lee la Biblia. Sí, sí. La Biblia me lee a mí, así que dejémonos leer por el Señor. Para comprender nuestra historia. Padre Hernán, muchas gracias por acompañarnos en este programa y a ustedes hasta la próxima en esta segunda temporada de Cristo Nautas.